Bravo, muy buenas tardes. Pásenle, muchachos, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es que ahora somos muchos. Buenas tardes, pues ya estamos aquí en The Gest Media, The Gest TV, TV Aprendiendo. ¿Qué pasó, perdón? Ya, The Gest TV, TV Aprendiendo. Esto es Échale un Ojo a la Cultura. Hoy viernes 17 de octubre. Y qué sorpresa tener aquí a este maravilloso grupo Son Tenochca. Gracias, muchachos, por estar aquí. Antes de empezar, vamos a presentar al equipo que nos acompaña, a ver acá los entrevistadores. ¿A quién tenemos el día de hoy aquí? Leo, Gael, Karen. Leo, Gael y Karen. Y bueno, pues qué mejor que conocer a este Son Tenochca. Empezamos con las guapas, ¿no? No hay problema, muchachos. Empezamos con las guapas. Carolina Ignacio. Carolina o Ignacio, a ver, por fin. Carolina Ignacio es mi apellido. Okay. Carolina Ignacio, bienvenida, Carolina. Mercedes Silva. Bueno, la maestra Mercedes ya la conocen, ¿verdad? ¿Técnica qué, maestra? 43. Técnica 43, ya ha estado aquí bailando, cantando, hace mole los domingos, no sé qué tantas cosas hace. Arturo Ruiz. Arturo, bienvenido. Cuauhtémoc Muñoz. Cuauhtémoc Muñoz, ¿y? Luis Marmolejo. Luis Marmolejo. Sí nos escuchamos con los de arriba, ¿verdad? Nada más nos juntamos como para la foto. Bueno, pues esto es Échale un Ojo a la Cultura, qué mejor que nuestra música, nuestras raíces. Muchachos, tienen una gran labor que hacer, entrevistar aquí a Son Tenochca. ¿Así comienza? Ah, bueno, pues quisiera preguntarles qué es Somos Tenochca. Son. Bueno, Son Tenochca. Bueno, decidimos usar ese nombre porque todos somos del Distrito Federal, pues hemos vivido muchos años aquí. Entonces, en cierta forma es una manera de reconectarnos y reconocernos como parte de la ciudad.
Pero, bueno, pues tratamos de agarrar la raíz, bueno, de Tenochtitlán, y a los que vivían aquí antiguamente se les conocía Tenochca. Entonces, bueno, por un lado mezclamos la palabra Tenochca con son, ¿no? Son jarocho o son, el son es un tipo de música mexicano, bueno, pero también en Cuba y demás. Entonces, bueno, nosotros decidimos hacer nuestra propia versión, entonces por eso nos llamamos Son Tenochca, porque somos citadinos y hacemos son. Fuerte, Carlos. Carmen. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en un taller de música tradicional en una escuela de bellas artes. Bueno, rápidamente empezamos a convivir, nos caímos bien, nos juntamos para tocar son de repente, ¿no? Después se abrió un taller de música tradicional, todos entramos a tocar. Pues decidimos reunirnos para tocar. Uh-huh. ¿Y sus vestidos se los diseñan o ustedes los eligen? Nosotros lo elegimos, lo que nos gusta de pronto de la tradición de México lo tomamos. A veces tomamos cosas de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de donde sea, para vestirlo, porque finalmente no es una moda, ¿no? Sino es rescatar nuestras culturas y no avergonzarnos, ¿no? Que a veces se pierden porque pensamos que es de los abuelitos o que de los inditos, dicen por ahí, ¿no? Entonces, no es eso, simplemente rescatar la cultura y tomamos pues, de todas partes. Bueno, ¿ustedes piensan que como que retomar este tipo de música hacia los jóvenes es fácil, difícil? Yo creo que es algo fácil, ya que originalmente esta música se transmite por tradición oral. No la gente en Veracruz, en distintas regiones de México, no van a la escuela a aprender la música, a aprender la tradición, sino por sus abuelos, sus padres que la tocan, la van aprendiendo de forma oral y vivencial. ¿En qué lugares se han presentado? Nos hemos presentado, pues primero empezamos a presentarnos en la escuela de iniciación, donde nos dieron espacios. Después, pues se fue corriendo la voz y poco a poco nos han invitado a ferias del libro. Bueno, yo no estaba cuando a ferias del libro, pero nos invitaron. Después, tuvimos oportunidad de trabajar con las escuelas preparatorias del Distrito Federal. Secundarias, primarias también. Tuvimos una beca de Conaculta. Estuvimos un año trabajando con Conaculta y haciendo conciertos didácticos para los chavos de primarias y secundarias que conozcan el son, para que sepan qué es lo que hay y que hay muchas cosas que aprender. Y aquí estamos para eso. Y bueno, agregando un poco a la pregunta anterior, justo en esos conciertos es que nos damos cuenta que a los chavos les gusta. Exacto. Se emocionaban, sí, mucho, sí, sí. Aplaudían, pedían otra, ¿no? Y les llama la atención los instrumentos y de verdad era un gusto estar con ellos, tanto de secundaria como de prepa. Y primarias también. Y primarias también, con los niños de primaria. ¿Y cómo se llama la cajita con la que se hace el sonido? Hablando de instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la cajita? Bueno, esta es una caja de zapateo. Inicialmente, cuando llegaron los españoles acá, venían en canoas, en ellos traían a africanos. Los africanos, recordemos que tienden mucho a trabajar con percusiones, tienden a improvisar ritmos, a jugar mucho con el ritmo. Entonces, cuando llegaron acá, querían ellos crear su propia danza, su propia música, y lo que hicieron fue voltear la canoa para zapatear arriba de ella. Ya posteriormente se necesitaban más tarimas, más canoas para zapatear, y ya no se hicieron con canoas, sino que las armaban ya con una tabla, un tablón, lo cortaban en forma cuadrada, y ahí se subían a zapatear. Entonces, bueno, justamente es por eso. Retoma un poco la forma del cajón andaluz, que tiene una perforación en el centro, y es para que salga el sonido. Para que el sonido sea un poco más, pues salga y no suene tan raro. Uh-huh. Bueno, yo estaba viendo algo muy interesante, que cada guitarra es diferente. ¿En qué influye en el son o no sé?
cámara. Bueno, y hay que ver si se llaman guitarras, además, ¿verdad? También. Sí. ¿Tienen nombres? No, estas guitarras, estos instrumentos que parecen guitarras se llaman jaranas. Nosotros las conocemos como jaranas. Pero bueno, hay un poquito de verdad en esta cuestión de que pues son guitarras. Bueno, estas son descendientes de la guitarra barroca. Es decir, cuando vinieron los españoles trajeron una guitarra muy parecida a esta, que si vemos aquí tiene, bueno, 8 cuerdas, que bueno, no está normal, y algunas cuerdas son dobles. Entonces estas cuerdas dobles sirven para enfatizar la armonía. Cada uno de estos instrumentos tiene un timbre según su tamaño, ¿no? O sea, ese sonido, este como es una jarana primera, se llama jarana primera porque es más pequeña. Esa de ella es segunda, también la que tiene el cuau, ¿no? Entonces, son instrumentos que fueron evolucionando, o sea, digamos, en el sentido de que los trajeron los españoles, pero la gente de aquí los empezó a modificar según ellos quisieran tocar. Y este instrumento grandotote de acá se llama leona, ¿no? O bocona, que también parece una guitarrota, pero lo que hace es hacer sonidos graves. Nosotros estamos familiarizados, o los jóvenes seguramente conocen el bajo rockero, ¿no? O sea, este es nuestro bajo rockero, es un bajo sonero. Entonces, cada guitarra cumple una función. Esta nos va a llevar estos sonidos de pum graves, ¿no? Y las demás van a ser acompañamiento armónico. Y esta guitarra, bueno, esta no es una guitarra, bueno, en algunos lugares de Veracruz la conocen como guitarra de son, o sea que también no estaba tan mal. Entonces, bueno, esta sí, jaranas, es el nombre, Lileona. Y esta la conocen como guitarra de son o requinto. Este requinto es más pequeñito que el requinto normal. El requinto normal tiene 4 cuerdas nada más. A esta le dijimos a nuestro laudero que nos hiciera 5, nos pusiera 5 cuerdas. Entonces, este es un requinto y se llama punteador porque es más pequeñito que el requinto normal, ¿no? Entonces, este instrumento lo que va a hacer es llevar la melodía del son. Entonces es muy importante tener en el son estos 3 instrumentos porque, bueno, si no, no suena a son jarocho. Muy importante. Perdón, Luis, ¿habrá la facilidad de que podamos escuchar cada uno en lo particular, en lo individual? Sí, sí, claro. Vamos entonces. Y que nos digas cuál es para que la gente que nos está observando, pues que también conozca los sonidos de los diferentes instrumentos, como es la jarana, la leona o puntero. El puntero. Vamos a escuchar el requinto punteador. Entonces lleva la melodía, ¿no? Vamos a escuchar la jarana. Primera, jarana primera. Y vamos a escuchar la leona. Sonidos graves, redondo. A veces juegan el sonido de este con el sonido de aquel y se completan, se acompañan. ¿No? Vamos a escuchar esa otra que, aunque es un poquito más grande, se toca de una manera muy parecida a esta, ¿no? Entonces vamos a escuchar. Y bueno, aquella también tiene un sonido diferente. Cada una es como si fuera una persona. La guitarra, esa jarana segunda, esa la trajeron de Veracruz, de Tlacotalpa. Está la hicieron en el DF, entonces cada una tiene su identidad y también tiene su sonido propio, ¿no? Y bueno, entonces así suenan cada uno de los instrumentos. Traemos otros instrumentos que son de percusión, que vemos aquí abajo, que también son tradicionales en el son. Esta es la quijada, es un instrumento de percusión, es una quijada, esta es de burro, pero también se ocupan de caballo, son más grandes, y tiene 2 sonidos particulares. Uno es al frotar los dientes con un palo de madera, que asemeja al sonido un poco como el güiro, y otro sonido es al golpearla. Debido a que las muelas están flojas de la quijada, al golpearlo vibran y generan este sonido. Bueno, es la forma de tocar la quijada y su sonido. Bueno, y este es un pandero que también se hace con piel de diversos animales.
tiene fichas de metal y se toca más o menos así, con la percusión, por ejemplo, se pueden hacer diversos juegos. Y, ay, y al rozarlo, vibra. La quijada, ¿normalmente para qué música lo utilizas? Para el son jarocho. ¿Nada más para esa? Pues sí, al menos... En México sí, también hay otras danzas en algunas otras partes, pero por ejemplo en Cuba también se ocupa esa, ¿no? Esa, la quijada. Y bueno, naturalmente en África, que es de donde se supone que viene este instrumento, la tradición de usarlo. Fíjate que yo soy bien curioso, ¿a quién se le ocurriría tocar una quijada de burro? ¿Quién sabe? Pues yo creo que es parte de los elementos que se encuentran normalmente en la naturaleza, ¿no? Alguna vez, bueno, no sé, sí, claro, se encontraron la quijada y pues jugando, investigando, explorando, descubrieron estos sonidos. ¿No se les ha hecho difícil tocar tantas cuerdas en la guitarra? En la Diego Ochoa. ¿En la jarana? Ajá. Pues es cosa de acostumbrarse, la verdad, es como todo, es cosa de estar practicando y... Es como si tocaras una guitarra normal, es cuestión de acostumbrarse nada más. A ver, una pregunta, de que se reunió Son Tenochca, ¿se acuerdan qué fue lo primero que tocaron y por qué fue? Sí, bueno, yo sí me acuerdo, fue un son, de hecho, que fue el primero que nos enseñaron, se llama Xochipitzahua. Es un son de tradicional del centro de México, ¿verdad? Sí. Normalmente se canta en agua y bueno, es aunque es en otros idiomas también, en español, y hay muchas versiones y cumple distintas funciones también, se toca en bodas, en velorios, en procesiones. ¿Nos podrás regalar un fragmento? Es que los instrumentos son diferentes. Ah, son diferentes. Sí, porque normalmente la Xochipitzahuatl la tocan con vihuelas, ¿no? Con guitarras. Violines. El violín es muy importante, ¿no? Tiene el solo de violín es muy importante para darle identidad. Entonces, si lo tratamos de hacer, además de que no lo hemos estudiado como muchos años, y nos va a salir mal, pues no queremos. ¿Y lo más difícil que han tocado? ¿Qué será? Pues... El son. De la ciudad. Tenemos un son que nosotros creamos, que tiene que ver con la forma en que nosotros entendemos a la música. Es un son con el que competimos en un concurso de composición de música tradicional fusionada con ritmos citadinos. Entonces, ese son nos presentó un gran reto porque teníamos que ensamblar diferentes géneros. Entonces, en ese son ensamblamos, y no solo géneros, sino instrumentos. Entonces metimos una flauta transversal, metimos bongos, metimos batería, metimos piano, metimos de todo, metimos guitarra. Entonces, eso nos costó mucho trabajo, ensamblarlo. Ese yo creo que es lo más difícil. Pues, no sé, no. Les gusta tocar esto, me imagino, pero ¿por qué? Pues a mí me gusta mucho tocar, como yo soy bajista, pues me gusta mucho explorar diferentes aspectos de ese registro grave que tiene la música, el apoyo, y creo que es una manera de que tocar el son el son jarocho o algún otro tipo de son te da bases para en otros géneros enriquecer tu lenguaje musical. Por ejemplo, puedes meter algo de son en la salsa o rock o lo que tú quieras, ¿no? La cosa es aprender, como cuando estás hablando un idioma, a veces escuchas diferentes acentos y adquieres esas palabras para enriquecer tu lenguaje. Al menos eso es lo que a mí me gusta de tocar. A mí, por ejemplo, bueno, y creo que en general el grupo, que es música que te acerca con la gente, con la comunidad, ¿no? De pronto hay música que no es tan así o que solo se queda en el escenario, y esto realmente es música que nace en la comunidad, en familia, ¿no? Entonces algo que te acerca, se siente luego, puedes cantar, yo te invito a cantar, tú puedes venir a cantar y aprender no, a tocar. No, porque nos corren, si yo canto. Entonces música pues que une, y es de fiesta además, ¿no? Y que además puedes hacer tus propios versos, que hablen sobre lo que tú vives. Eso es muy importante. A veces nos sentimos muy felices o muy tristes, y entonces tú puedes inventar tus
tus versos para los sones. O sea, la estructura del son es el mismo, pero tú puedes inventar tus versos. ¿Es fácil tocar cuando estás triste? Sí. Sí, uno encuentra mucho, mucho material ahí, en la tristeza, en la alegría, en todo. Ahorita hay mucha gente que está tocando sones en las marchas, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces de todo se puede cantar un son. ¿Quién tuvo la idea de unirse? Pues, yo creo que así la idea en particular de alguien no fue, sino que dentro del taller, pues cuando acababa la clase como que nos quedábamos picados, ¿no? Así como que pues vamos a seguir ensayando otro ratito en lo que nos corren de la escuela, ¿no? Y pues se fue generando este gusto por seguir ensayando y, o sea, llegó el momento en el que sábados, domingos nos reuníamos en algún parque y ahí nos poníamos a ensayar y de ahí para el real. Y éramos muchos, además. O sea, éramos un montón porque, pues, la idea es, como bien dice Caro, es una cuestión social. Quien quiera se viene a cantar con nosotros y ahí estamos. Entonces, más bien somos los sobrevivientes, ¿no? Bueno, pues parece que no, pero se nos ha ido casi volando el tiempo. Antes de despedirnos, no sé, muchachos, si quieran mandar algún saludo acá a los... Digo, porque a ellos los vamos a dejar en el escenario. Pero ustedes, Karen, y dale, yo con Karen. Karen. Yo sí. Un saludo para la Escuela Secundaria Técnica 31 y a Mayra Vanessa y Mario Fibela. ¿Gael? No. No quiero saludar a nadie, qué grosero, ¿eh? Leo. Ah, estoy bien, gracias. Así está bien. Bueno, pues como siempre, queremos agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, este maravilloso equipo. Hoy tenemos aquí yo en las cámaras, yo te quería ver cantando. Allá de los controles. A mí me apagan el micrófono. ¿Mande? Aquí te corren y a mí me apagan el micrófono. A mí mejor. ¿Por qué me van a correr? Ah, por cómo cantas, no creo. Aquí dice Santenoshka que todos somos capaces de cantar. También queremos agradecer al director de la Escuela Secundaria Técnica 31, el ingeniero Carlos Neri. A la técnica número 43, al licenciado Armando Bárcenas y a mis compañeritos de trabajo. Licenciado Armando Bárcenas, claro que sí, muchas gracias por el apoyo. Son Tenochca, no sé ahorita qué quieran comentar, pero esto es Échale un Ojo a la Cultura. Nos vemos el día 7 de octubre, de noviembre, yo ya estoy regresando, con un programa que va a estar padrísimo, va a ser una transmisión especial el día 7 de noviembre. Esto es de GSTV, te voy aprendiendo, échale un ojo a la cultura. Y esto es nada menos que Son Tenochca, un lujo tenerlos. Vámonos, muchachos, se quedan aquí ellos tocando. Gracias.
traigo en el corazón, que traigo en el corazón, y que a veces me lastima. Para sacar un destino que traigo en el corazón, que traigo en el corazón, y que a veces me lastima. Y de todos los colores me gusta el verde, porque la esperanza nunca se muere. Tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.